Comienzo mezclando estos dos colores, utilizando un 70% del color más oscuro. Aplico esta mezcla casi sin diluir y voy cubriendo todos los planos de luz, dejando en negro las zonas de sombra. Cuando pintamos negro, es muy importante que haya mucho espacio en tonos oscuros, puesto que si no, luego dará la sensación de que estamos pintando gris. Aprovecho también para ir perfilando la arista y que todas las partes se vean bien definidas. En las zonas más oscuras donde no vamos a colocar más luces, hago puntitos y rayitas para generar ruido y que se vean esas partes bien trabajadas. Diluyo con un 60% de agua el color del paso anterior y con el pincel bien descargado comienzo a suavizar las transiciones. Ahora, con este gris casi sin diluir, voy a seguir iluminando. Respeto los planos de luz que hice en el primer paso, con la diferencia de que esta vez voy reduciendo cada vez más el tamaño de las luces, dejando un poquito del paso anterior en la zona que pega a la sombra. De esta forma conseguiré que las luces cada vez sean más pequeñitas e iré creando un degradado de color. No me olvido de seguir perfilando las aristas para que todas las partes se vean muy bien definidas. Cuando pintamos negro, es muy importante que las luces sean muy pequeñitas, puesto que si no, habrá mucha superficie en tono grisáceo y perderemos la sensación de color negro. Continúo generando ruido y textura en la zona de tonos medios. Y de nuevo diluyo el color que estábamos utilizando con un 60% de agua para aplicar veladura y suavizar las transiciones. De esta forma todo se verá más suave. Añado un 30% del color más clarito al color del paso anterior y continúo iluminando. Lo aplico con la pintura casi sin diluir para que cubra mejor y hago lo mismo que en el paso anterior, pero reduciendo todavía más nuestra zona de luz. Fijaos que gracias a que estamos haciendo las luces muy pequeñitas, no se pierde la sensación de que estamos pintando un color negro o muy oscuro. Y de nuevo, añadiendo un 60% de agua al color del paso anterior, voy a suavizar las transiciones con veladura. Es muy importante en este paso no aclarar las zonas de sombra, tan solo tenemos que insistir donde el corte entre capas sea muy evidente. Ahora utilizo este color vino diluido con un 70% de agua para generar matices en la sombra, además de potenciarla. Recordad que los tonos amoratados potencian la profundidad de la sombra, por lo tanto son ideales para colocarlos en esta zona. Por último, vuelvo a añadir un 20% del color más clarito al color de la última luz y con este tono voy a dar los brillos máximos. Esta vez ya lo hago en un espacio súper reducido, intentando también tan solo potenciar aquellas aristas en las que la luz sea más fuerte. Este es el resultado final,
Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.